Saludos y bienvenidos, Corillo. Bueno saber de ustedes. Primero que todo, quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias por estar pendiente. Nada, voy haciendo. Ustedes van consumiendo. Y he estado unos días fuera de algunos proyectos dentro de aquí del podcast, porque he estado haciendo otros proyectos fuera. Como ustedes saben, comenzamos los HP con Danilo, Buchami y mis compañeros ahí en Mega TV. Además, estoy filmando unas películas y ahora hay lockdown nuevo. Ok. La cosa se complica. No es un lockdown exacto. Es más que todo, ¿verdad? Unas restricciones y unas situaciones pues que limitan la posibilidad de fluir para muchos de ustedes, muchos de nosotros. Se vuelve complicada la cosa porque parecía que volvíamos a la normalidad poquito a poco, pero no. Se han empeorado los casos y ahora algo bien feo que está saliendo son traumas post-COVID y gente que se ha recuperado de COVID súper bien, que no han tenido que ir a hospital, se dio rápido, pero de repente están teniendo problemas de coordinación física. Algunos hasta teniendo, ¿verdad?, unos side effects de la misma enfermedad, del mismo virus. Y entre ellos algunos que hasta se le caen los dientes y todo. Una cosa heavy. A lo que voy con todo esto es que, pues, obviamente tenemos que hacer nuestra parte a nivel social y dentro de la posibilidad de que hayan cosas que son exageradas o no. No podemos estar jugando con la salud de nosotros y mucho menos con la salud de la gente alrededor de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y no juzgue si no sabe, ¿verdad?, las situaciones que está pasando a la gente. Hoy quería tocar varios temas bien genéricos de... Primero, porque yo sé que hay gente que yo hablo de unos temas específicos bien profundos y se pompean y dicen, ah, por fin volvió, el verdadero no va a decir más nada. Y hay otra gente que se va a estripear porque dicen que yo regaño mucho. Mire, al final el contenido está ahí y usted hace con el contenido lo que usted quiera. Si usted lo acepta o no lo acepta, si le funciona o no le funciona. A la larga, la culpa no es mía y la responsabilidad no es mía. La responsabilidad es de usted. Porque si a usted no le gusta, ¿para qué vuelve? Si yo no lo hago como a usted le gusta, ¿para qué me consume? Usted tiene que empezar a aprender a darse la oportunidad de escuchar las cosas como son, desde el punto de vista de otra gente, pero no tiene que aceptarlas. O usted va a una esquina donde ve gente, ¿verdad?, chutándose heroína y usted se mete ahí. ¡Gente! No pueden estar metiéndose esa mierda, porque eso es una mierda. Usted no lo va a hacer, usted hace esto. Y se desaparece. Entonces, ¿por qué no puede hacer? Imagínese que yo lo que estoy haciendo aquí es chutándome heroína. Y deje de escribir mierda y de estar cogiéndose una lucha bien pendeja. Porque es que nadie lo escucha en su casa. Que su mujer no lo deja pelear. Que su jefe lo patea y usted está buscando con quién apuntarse la cherry. Ay, por favor, señores. Dejen de perder el tiempo escribiéndole a las redes sociales lo que no les gusta. A nadie le importa. A nadie le importa. Y lo que hace es usted verse como una mierda de ser humano. Como una persona que no tiene un bicho que hacer. Sin embargo, usted escribe cosas nítidas y positivas de lo que usted vio. Y la gente quiere envolverse en un tema con usted. Porque dice, coño, mira, esta persona se ve como abierta. A lo mejor podemos tener una conversación normal. Lo otro... Yo quiero saber con todo el respeto y no estoy molesto, de verdad, yo no estoy molesto. Es que me da mucha curiosidad porque como la interacción no es directa, yo quiero saber cuál es el problema con que yo no sea cristiano. De verdad. Yo quiero saber yo quiero saber por qué yo tengo que ser cristiano. Yo necesito que ustedes me expliquen de verdad esto de manera contundente, no porque dice la Biblia, porque no sé si usted se da cuenta, la Biblia está escrita para los cristianos. O es casi el manual de instrucciones del cristiano. Si yo no soy cristiano, ¿cómo yo al leer la Biblia voy a decidir? Ah, este va a ser el libro, este es el libro de la verdad. Entonces cancelo el Bhagavad Gita, cancelo el Corán, cancelo el Hagakure. Los demás libros entonces son falsos. Entonces me van a decir, no, pero es que el Señor le envió divino. Ah, pues entonces lo que escribieron los mormones es real, porque las placas que encontró John Smith son divinas, porque fue un ángel de luz el que se las trajo. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, yo veo, ¿verdad?, la religión como un idioma, el cual se te hace más fácil de entender, ¿verdad?, para llegar a Dios. Porque la percepción de Dios es diferente. Aparte que todos los cristianos me venden a Dios como que es blanco. No me lo hacen rubio porque ya se quejó a alguien. No le ponen ojos claros porque ya se quejó a alguien. Pero los rasgos físicos de lo que debería ser Jesús tampoco son. Entonces hay un montón de mierdas que yo no voy a entrar en esos argumentos ahora. Porque no, aquí nadie gana. El viaje es cómo queremos nosotros obligar a la gente a aceptar algo que no nos interesa. Como la gente que me trata de vender a mí el veganismo. Yo fui vegetariano, casi vegano por 11 años. Yo sé la que hay, pero yo decidí que yo quiero comer carne. Ay, pobres animales. ¿Y usted se cree que en el Amazonas no le están quitando el hábitat a los pobres animales, destruyendo las jodidas palmas para sacar el palm oil, destruyendo los almendros, destruyendo un montón de hectáreas para sembrar soya, para sembrar avena, para sembrar toda la mierda que estamos consumiendo ahora porque es supuestamente orgánico y vegetariano? No es con la carne nada más. Ojo, y en algún momento va a salir, se lo estoy diciendo porque ya yo había dicho, antes de que ustedes nacieran o me conocieran, ya yo había dicho que lo que iba a pasar a nivel mundial, de que la gente iba a sobrevivir solamente a través de la autogestión. Porque los patronos y las leyes laborales se iban a ir en contra de los mismos obreros. Yo dije que hace 20 años, yo les decía a unos panas, las guerras del futuro, de aquí a 15 años, 20 años, van a ser cibernética y lo que se llama un biological warfare. El problema del mundo es que nosotros no creemos que todo es un show, un chiste y ciencia ficción. Entonces nos ponemos en negación y no queremos aceptar nada. Y estamos en denial toda la vida. Estamos en denial que el feminismo que estamos viendo es una agresión al hombre. Estamos en denial que el machismo es una mierda y el patriarcado lo hacen tanto hombres como mujeres. Estamos en denial de que la mayor visión del feminismo es que el problema no es el machismo. Y el machismo, el patriarcado y el machismo son el hombre, punto. Se asocia con el hombre, con la imagen del hombre y no con la imagen de la mujer. Cuando hay muchas mujeres que son más machistas y patriarcales que quieren someter más a la mujer que el hombre mismo. Y por ahí un sinnúmero de religiones que son falsas, falsos profetas, gente que te quieren, de la misma manera que te quieren vender pastillas y cosas para bajar de peso rápido, te quieren vender la salvación y ganar dinero rápido cogiéndote de pendejo. Entonces es como que usted está en un denial, cabrón, porque está asfixiado. Está asfixiado y está perdiendo la capacidad de razonar porque es bruto. Usted está convirtiéndose en una persona bruta porque usted está aceptando todo lo que le dicen en redes sociales. Usted está aceptando todo. Usted no cuestiona nada. Y después viene y le cuestiona a la gente que de verdad sabe algo. O viene a atacar a la gente que de verdad sabe algo. O es tan cabrón y tan pendejo y tan bruto que alguien dice algo con coherencia y usted, porque es un bruto y no sabe, lo cuestiona. Pero sin embargo, si en YouTube aparece un video o en Facebook una noticia o en Twitter otra noticia, porque un cabrón es un hater, no saben nada, son simplemente troles y haters. Atacan y usted se monta en ese tren también. Y hay un montón de gente de ustedes que me siguen y me leen y me escuchan que están bien despiertos. Pero a veces se cuelan cuatro cabrones brutos. Que esa es la única palabra que les puedo decir, porque cuando usted habla y no escucha, usted es un bruto. Y esto no es ni para regañar ni para gritar. Es que, ¿sabe lo que pasa? Yo estoy cansado de decir las cosas de una manera buena, porque entonces la gente te pinta como un pendejo. Y así, aunque me veo igual de pendejo y no me soportan, pero el que es inteligente escucha y trata de enmendar un poco. Recuerden que usted está programado para ser un esclavo más. Usted no vive en libertad. Usted está programado para seguir un sistema. Usted está programado para que lo encierren en la casa. Por eso están pasando estas cosas. Aparte de que yo no digo jamás que la pandemia no sea real. La pandemia es muy real. El COVID es muy real. A beneficio o en contra de nosotros. Todo esto que está pasando es bien real. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque encerrar a la gente por 20 años no va a disminuir los contagios de COVID. La vacuna no necesariamente va a ser la única posibilidad de erradicarlo. La paranoia y la falta de empatía en la calle. Y la jodida actitud de que yo sé más que todo el mundo. Cabrones, usted no es el que sostiene la verdad en sus manos. Usted no tiene la verdad. Usted no tiene ni puta idea de lo que es la verdad. Porque en un mismo lugar pueden haber varias verdades. Volviendo a lo de la religión, ¿por qué les molesta que yo no sea cristiano? ¿Por qué les molesta que Alexandra Lugaro no sea cristiana? Y otros, muchos más que no se atreven a salir del closet y decir, yo no soy cristiano. Hay una canción de los 90 de Pearl Jam que se llama Do the Evolution. Y en uno de los versos dice, I'm a thief, I'm a liar, and in church I sing in the choir. Soy un ladrón, soy un mentiroso, y cuando voy a la iglesia canto en el coro. La mayoría de los políticos que dicen ser cristianos, que son unos pillos, cuando meten la pata aparecen en la iglesia. Y yo no me he tenido que robar nunca nada de nadie, y a mí me cuestionan porque yo no soy cristiano. A mí no me la Biblia no es mi verdad. Más verdad mía es el Bhagavad Gita de la India. Más le creo al Bhagavad Gita. Sorry, de verdad. Y yo se los digo porque no porque me moleste que usted sea cristiano. Yo le digo que aprenda a dejar a los demás vivir. Cuando yo era pequeño, que yo estaba metido en la iglesia bautista, un día Pastor Hayes, que fue uno de estos seres humanos espectaculares que la vida me puso de chiquito cuando yo no tenía un papá presente. Y un día él me encontró llorando detrás de la iglesia porque me acuerdo que ese día yo había llegado pues yo me iba a la iglesia solo. Y yo iba al culto por la mañana, al culto de jóvenes cuando por fin pude entrar por las noches. Yo estaba bien activo en la iglesia. Yo me iba a retiros y cosas. Yo quería que mi mamá fuera a la iglesia conmigo porque todos los nenes iban a la iglesia con su mamá y yo no entendía por qué mi mamá no quería ir conmigo a la iglesia. Y Pastor Hayes me ve llorando y él me dijo una cosa muy espectacular. Cuando me pregunta, Eric, ¿qué te pasa? Why are you crying? Y yo le digo, ay, pastor, porque mi mamá no quiere venir a la iglesia conmigo y eso no está bien ante los ojos de Dios y bla, bla, bla. Y todo el viaje ese que uno se termina creyendo. Que para ustedes cristianos puede ser verdad, pero para mí no. Y eso está bien. Porque usted, o sea, live and let live, vive y deja vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que el pastor Hayes me dice, Eric, lo que pasa es que a veces tú no eres la persona, ¿verdad?, que va a tocar el corazón de otra, pero tú puedes orar para que esa persona le llegue la palabra de Dios. Y está cabrón porque si pasaron los años, pasaron muchos años, literalmente pasaron 30 años, 25, 30 años, y mi mamá terminó yendo conmigo a Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda a estudiar el Kriya Yoga de mi mano. Porque fue su proceso. Y porque Dios está en todos lados. Y si Dios hablara un solo idioma, no tendría casi seguidores. Si Dios hablara un solo idioma, no llegaría a nadie. Si Dios fuera como usted cree, y como usted lo dibuja y como usted lo vive, sería muy elitista. Dejaría mucha gente fuera. Y la Biblia, desafortunadamente, quieran aceptarlo o no, tiene muchos comentarios y muchas cosas que son misógenas, racistas, homófobas, y en estos tiempos no concuerda. Si usted va a vivir con unas enseñanzas arcaicas que no se adaptan a estos tiempos, ahí no está el amor de Dios, ahí está el razonamiento del ser humano, el juzgar del ser humano. ¿En serio a Dios le importa a quién usted se lo mete o no? ¿En serio eso es importante? Y les hablo así crudo porque ustedes tienen que salir, bueno, no. Si ustedes quieren, ustedes podrían salir de esa fantasía y ver a la gente como lo que es, mano. Entonces el libre albedrío es embuste. Sí, hay libre albedrío. Si me escoges a mí, tienes la gloria. Si no me escoges a mí, vas para el infierno. Eso no es libre albedrío. Eso es amor con condición. ¿Me entiende? Entonces yo se los digo para que no caigan en esa trampa. Y si usted es cristiano, fine, está genial. No deje de amar a los demás. Si usted no puede ver a Dios en los demás, es que se lo he dicho muchas veces. Usted tiene un problema. Y si usted piensa que su verdad es la única y la absoluta, usted tiene un problema bien grande. Porque incluso yo nunca he visto a un cristiano menos que yo. Yo simplemente no soy cristiano y yo creo en Dios. Ah, pero ¿qué en Dios tú crees? Porque en la Biblia dice, no, esa no es mi verdad. En tu libro de reglas, que se llama la Biblia, ¿verdad? En tu libro de ética de la vida. Eso puede estar correcto y está genial y yo te lo aplaudo. Pero es que en mi libro de vida no, porque es que si no, no puedo amar a todo el mundo por igual. Yo no voy a amar con preferencia y condiciones. Yo no voy a aceptar con preferencia y condiciones y mucho menos voy a aceptar a nadie. Y yo no voy a aceptar esta mierda de porque lo escribieron hace 1.000.000 de años, me voy a dejar llevar por eso. Tengo que seguir hablando de los periodos de colonización por Cristo. Tengo que seguir hablando de las cruzadas por Cristo. Tengo que seguir hablando de la gente que masacró, de los genocidas, etcétera, 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 que se hizo todo en nombre de Cristo. ¿Tengo en serio que llevar eso? Ah, que ellos lo hicieron mal. Y ahora tú lo estás haciendo bien. ¿En serio? ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un vegano? Ninguno. Porque los dos me quieren convencer de su verdad. Y esto no se trata de convencer de por quién tiene la razón o no. Esto se trata de que tú tengas un estilo de vida y vivas un modelo de vida que yo diga, wow, ¿por qué eres tan feliz? Wow, ¿por qué tienes la cara tan bella? Wow, ¿por qué eres así? Versus, uy, uy, ahí viene fulano, cierra la puerta que si no nos va a predicar. Uy, uy, ahí viene fulana, cierra la puerta que si no nos va a condenar porque somos carnívoros. You're playing it wrong. Necesitan un buen seminario de venta. Porque, señores, cuando usted tiene que meterle por ojo, boca y nariz, usted tiene una necesidad crasa de salvar el mundo, es porque usted se está ahogando y necesita que lo salven a usted. Eso es un reflejo suyo. O si no, el otro le cabe, el de la gente, la miseria busca compañía. Yo tengo amistades que entraron hace 2 semanas, 3 semanas, 1 mes al vegetarianismo o veganismo y están, chacho, que el que ven con un burger es condenado a la silla eléctrica. Eso no se hace, mano. Lo mismo con la política. Ustedes son presos de los ismos. Yo no creo en los políticos ni en la política. Yo creo en el trabajo que hace la gente. Yo no creo en una marca o en un ideal. Yo creo en lo que puede hacer eso positivo por los demás. ¿Y tú te crees que ahora con los separados que estamos viviendo con la situación del COVID vamos a pelear el tiempo separándonos más? Porque este dijo ella no me siento incluido. Pues entonces ese es tu problema. Tú no te sientes incluido. Yo te quiero incluir, pero para ti, si no trabajo bajo tus condiciones, entonces soy yo el que no te quiero a ti. Pero tú no me estás aceptando a mí tal cual. Estamos viviendo en un mundo de separación, de buscarle lo peor a las cosas, de buscar dónde nos vamos a sentir afectados, donde buscar... O sea, somos unos pusis emocionales ya. Las palabras nos hieren y nos hacen daño y nos matan. Pero los políticos nos quitan los puestos, la comida, nos encarcelan y usted no hizo un carajo. Un cabrón pone en redes sociales una mierda y a usted le importa tanto que ese es su leitmotiv ahora, es su misión de vida es cancelar a esa persona. ¿Qué mundo más vacío usted tiene? Búsquese un sentido en la vida real. Cuando a mí me escriben, chicho, puñeta, escuché el no voy a decir más nada tuyo, mano. Me diste una bofeta en la cara, cabrona, que tú... Cabrón, dejé mi trabajo y estoy haciendo esto otro ahora. O mano, me puse para mi número y estoy haciendo... Fui a ver una doctora y, mano, tenías razón. Tengo que meter mano en mi vida. Ah, cabrón, oí tu programa y es verdad, tengo que dejar de ser una fucking víctima, mano. Tengo que asumir responsabilidad por mis cosas. Diablo, Eric, tenías razón. Empecé, en vez de quejarme y de hablar mierda, empecé a escuchar. Propóngase de año nuevo dejar de ser una mierda de persona. En vez de hablar, cállese la jodida boca y escuche. En vez de buscar lo que está malo o lo que está jodido, busque lo que le gusta o lo que está bueno de ahí. En vez de, cuando tenga ganas de hablar mierda sin saber, vaya, edúquese del tema y vuelve. Y dice, mano, ¿sabes qué? Yo te iba a decir que estabas al garete, pero después busqué y tú tienes toda la razón. Cuando alguien haga algo bien, apláudale. Cuando alguien le dé las reglas para hacer algo, no las cambie. Hágalo igual. A ver qué pasa si antes de usted cambiar lo que alguien hizo, usted lo puede duplicar. Pero usted está tan lleno de usted que usted no da espacio para más nadie. Y después usted cree que usted tiene la verdad en sus manos. Y cuando se da cuenta de que usted no tiene la verdad en sus manos, se encojona y quiere destruir el resto del mundo porque usted no tiene la verdad en sus manos. Vaya decepción y eso, que yo soy una mierda de ser humano, porque soy su reflejo. Ah, pero si estoy cabrón, también soy su reflejo. Acuérdese eso siempre. Y si a usted le gusta o no le gusta eso, tiene que bregar. Yo les agradezco los thumbs up y los thumbs down, aunque no vea ni siquiera el programa completo y espera que salga este episodio, pues usted darle thumbs down. Eso lo hace mierda y aunque yo no sepa quién es usted, le deseo todo lo mejor en la vida, porque usted sabe quién hace eso, la gente miserable solamente.